Good morning, boys, and good morning, girls. How are you, boys and girls? Of course, again, I hope you are very good. I hope you are great, and I hope you are fantastic, boys and girls. Maybe you are happy because we are going to finish our class. Today is the fourth day of this week. Yes, very good. Nuestro cuarto día de esta semana, boys and girls. Very good, boys and girls. And of course, we have to continue with our class. Debemos continuar con nuestra clase. Remember that our topic is, may I? Yes, of course, could be, ¿no? May I is to make questions. Recuerden que el may I es para realizar preguntas, of course. First is may. Primero le va el may y después le va el subject. In this case is I, ¿no? The pronoun. Today we are going to see again the modal may. Vamos a ver el verbo modal may in its affirmative form. Vamos a verlo en su forma afirmativa. Yes, boys and girls. Lo que hemos visto pasado es en su forma interrogativa. In its interrogative form. Making questions. No realizando preguntas. Remember because of the question mark. No recuerden por el signo de interrogación. Very good. As I told you, boys and girls, como ya les mencioné, the modal may, el verbo modal may, tiene el mismo significado que el can. Very good. But this is more formal, es más formal. This is polite, esto es cortés, ¿no? Con más respeto, with more respect, ¿no? Very good. Y lo usamos más que todo para preguntas. Miss, ¿lo podemos usar para respuestas afirmativas y respuestas negativas? Yes, of course, por supuesto que sí, but it's not very common. No es muy común usarlas, but we have to learn about it. Pero debemos aprenderlo también, ¿ok, chicos? Remember, recuerden, yo digo, Miss, may I go to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? Y yo te digo, yes, of course, sí, por supuesto que sí, puedes ir. Podría decir, yes, you may, sí, tú puedes, but it's not very common, no es muy común decirlo, ¿no? Very good, you know it, ya lo saben, ¿ok? We can use in answers, podemos usarlo en respuestas, affirmative and negative, afirmativas y negativas, but isn't very common, no es muy común, ¿ok? But let's see today, vamos a ver el día de hoy, it's affirmative form, su forma afirmativa. ¿Qué nos dice? Hay un pequeño concepto acerca de la forma afirmativa del modal may. Dice así, el verbo modal may viene primero en la frase verbal. That's true. Después del sujeto y antes de otro verbo. As I told you, como ya les mencioné, en nuestra clase pasada estábamos viendo en su forma afirmativa. Por eso hacíamos la pregunta, may I, podría yo, may I, primero que le va el modal may, después le va el subject o el sujeto, ¿no? El sujeto o el pronombre, I, puede ser may I, may you, may we, may they, ¿no? Very good. First is the modal. Primero le va el modal in the interrogative form. En la forma interrogativa, ¿no? Very good. Making question. En la forma afirmativa, we are going to change it. Vamos a cambiarlo. First, vamos a ver la estructura. Let's see it. Vamos a ver. Primero va el subject. Ya no va el modal may. Primero le va el subject, el sujeto. Could be a name, puede ser un nombre propio. Mary, Pepito, Juanita, I don't know. Or maybe could be a pronoun, puede ser un pronombre. I, he, she, it, we, they, whatever, ¿no? Very good. First is the subject. Primero es el sujeto. Después, ¿qué viene? Ah, here is the modal may. Después viene mi modal may. Remember, it's not may I. May I is just for question. Aquí esta es oraciones, sentences, oraciones, affirmative. First subject, primero el sujeto, then the modal may. Después, ¿qué viene? My birth. Miss, which birth? ¿Qué verbo?
What verb I have to use here? ¿Qué verbo debo usar aquí? Whatever, boys and girls, cualquier verbo, as you know it. Yes, very good, but it has to be in infinitive. Debe ser en a o debe ser en infinitivo. I'm so sorry. Yes, debe ser un verbo en infinitivo. Yo puedo poner a verb in past, un verbo en pasado. Of course not. Por supuesto que no. It has to be in infinitive. El verbo debe ser en infinitivo. Si yo digo run, can I change it? ¿Puedo cambiarlo? No, run significa correr, es un verbo en infinitivo. I can use, yo puedo usar run, correr, walk, caminar, listen, escuchar, talk, hablar, sleep, dormir, whatever, in infinitive. Always remember, cualquier verbo en infinitivo. And finally, is a complement. You know it, ya lo saben ustedes. Very good. So it's subject plus modal main plus verb plus complement, ¿no? Very good. Let's see some examples to understand it better. Vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo mejor, ¿ok? Dice así. Jack may be coming to see us tomorrow. Jack may be coming to see us tomorrow. You have to know something, boys and girls. Deben saber algo muy, muy importante también. Cuando traducíamos el may I, lo traducíamos como podría yo, podrías tú, ¿no? The same as the can, ¿no? Lo mismo que el modal can. En nuestras oraciones, no question, no preguntas, sino oraciones, lo podemos traducir con ese significado. Podría, 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 pero no en todos va a tener ese significado. Por ejemplo aquí, Jack may be coming to see us. Jack maybe, Jack tal vez vendría a vernos mañana. Jack tal vez vendría a vernos mañana. A possibility, una posibilidad. I don't know. Lo traducí como podría. It could be, podría ser. Podría yo usar el podría aquí traduciendo esta oración. Pero no lo hago porque suena mejor con el otro. Very good. Jack may be coming to see us tomorrow. Jack tal vez vendría o va a venir a vernos mañana. A possibility, ¿ok? Very good. Let's see another example. Vamos a ver otro ejemplo. This may hurt you. This may hurt you. Podría traducirlo yo como esto podría dolerte. O tal vez, esto tal vez te dolería. A possibility, as I told you. Podría usar el podría para traducir mi oración o tal vez el tal vez. Very good. No, a possibility. Remember that this is or these are possibilities. Recuerden que son posibilidades. Something that is going to happen. Maybe. Algo que tal vez va a pasar, ¿ok? So I can use in the translate, puedo usar en la traducción podría o también tal vez. Very good, ¿no? Entonces vamos a recordarlo siempre. Podría o tal vez. And then all, it's very easy. Very good, boys and girls. This is very easy and very easy topic. Un tema muy, muy fácil, but we have to practice more. Debemos practicar más, ¿ok? For example, another example, boys and girls. When you tell, cuando ustedes dicen, Miss, may I go to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? I can say, you may. Yes, you may. Sí, tú puedes. ¿Ven? O sí, tú tal vez puedes ir. Lo puedo usar en ciertas oraciones con la traducción del podría y en otras como el tal vez. Always remember that. Siempre recuerden eso, ¿ok, chicos? Very good, boys and girls. Now you have to give me 3 examples of this topic. Me van a enviar 3 oraciones. Like this, como estos de aquí, ¿ok? In the affirmative form, using the modal may. En su forma afirmativa, usando el modal may. Don't forget that. No se vayan a olvidar, ¿ok, chicos? Take care and goodbye, boys and girls.